Este expediente es de una hacienda que está embargada. Yo voy a prescindir del secuestro. Quiero que usted lo reemplace. ¿Yo? Dime qué tengo que hacer para que le levanten la orden de embargo a mi casa. ¿Haga? Por lo menos dejen que yo la venda, ¿sí? Ok. Voy a intentar levantar el embargo por 15 días. Mañana a las 10 de la mañana tengo una cita con la señora Alejandra Maldonado. ¿Y para qué? Quiere que le devolvamos la hacienda. Este es un préstamo que usted me hizo. No voy a poder pagárselo así. Pronto, pronto, no. Ah, no, ¿entonces cuándo? No sé. Pues, ¿me puede pagar con su trabajo? ¿Cómo así? Hola, hola mis faranduleros, bienvenidos a nuestro canal Danji TV. Hoy te compartiremos un avance de lo que va a suceder en el próximo capítulo de la exitosa telenovela Hasta que la plata no se pare. El juez le dice a Luciano, mañana tengo una cita con Alejandra Maldonado. Luciano pregunta, ¿y para qué? El juez exclama, para que le devolvamos la hacienda. Rosaura llama a Gastón y le manifiesta, este préstamo que usted me hizo no voy a poder pagárselo tan pronto. Gastón dice, ah no, entonces ¿cuándo? Rosaura expresa, no sé. Gastón manifiesta, ¿me puede pagar con su trabajo? Y Rosaura extrañada pregunta, ¿cómo así? El juez le dice a Jaime, este expediente es de una hacienda que está embargada. Yo voy a prescindir del secuestre y quiero que usted lo reemplace. Y Jaime se sorprende. Alejandra le pregunta a la asesora del banco, dígame qué tengo que hacer para que le levanten la orden de embargo a mi casa. La asesora exclama, pagar. Alejandra dice, por lo menos dejen que yo la venda. La asesora expresa, bueno, voy a intentar levantar ese embargo por 15 días. Y Alejandra queda muy triste. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos, no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido.